Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sara Calloni y hoy, como todos los viernes, voy a hablarte, a grabarte este video para hablarte de un argumento para poderte ayudar a crecer, a alcanzar esta felicidad que tanto queremos. Bueno, hoy quiero hablarte de amistad. ¿Qué quiero decirte? Beh, quédate hasta el final del video y sabrás por qué. A después. Amistad, esta gran palabra, estos grandes personajes que están en nuestra vida, que vienen, que se van. ¿Por qué ocurre esto? ¿No encontramos la verdadera amistad? Porque casi a todo ha pasado que en algún día una amistad se ha ido, una amiga se ha ido, un amigo se ha ido. Nos han decepcionado, nos han hecho una gran herida. Los amigos son aquellos que nos ayudan, que en algún día, cuando tú te sientes perdida, te parece que no hay nada, llega esta persona en tu vida y tú te vas apoyando a esta persona. Y ella casi como se te va a subir, te va a llevar desde el corazón, que te va a hacer sentir mucho mejor. Pero a veces ocurre que esta misma persona, un día que tú piensas, como es normal, que puede decirle todo lo que te da la gana, que no te va a juzgar, de pronto te va a juzgar. Te va a decir que está fallando todo, te va a decir que tú eres mala, te va a decir todo lo peor que te pasa en tu vida. ¿Y por qué esto ocurre? Porque somos malos y así que esta persona tiene que alejarse de nosotros porque es una punición. No, no es así. Esto ocurre porque en este preciso momento, de a este preciso momento, esta persona no tiene nada de hacerte aprender. Las personas, los amigos que llegan a nuestra vida, llegan porque tiene que entrenarnos, nos entrena a crecer, nos entrena a desarrollar nuestra personalidad, a ver algo que sin esta persona no podíamos ver. Y cuando se vayan, que sea de buen rollo o de malo modo, es la manera que tenía que estar, porque este también es un entrenamiento para ti. Y esto te sirve para ir adelante. A veces este desapego es muy lento, va despacio. Otra vez es muy ¡pam! Un corte neto. Pero tiene que ser así. Esto es un entrenamiento. Esto te sirve para ir adelante, así que no te preocupes, no enfermarte por esto, porque a veces nos ocurre que nos enfermamos por esto, por estas cosas. No lo hacer, porque siempre es algo para ti. Los amigos, las situaciones que nos rodean sirven para mirarnos dentro. Así que no te preocupes, está bien. Todo bien, todo va a salir bien porque todo es para ti.
No contra ti, è sparati. Bueno, espero que este video te ha gustado, así que te pido de tomar acción, como siempre, y nos vemos viernes. Adiós.